Enrique Aquino, con el número 4 Álvarez, el 2 Kuller, el número 6 Beleizán, 3 para Federico Galvez, número 8 Salvador Amayo, número 5 Vilte, número 10 Diego Rodríguez, número 7 el Colchón Almirón, el 9 para Juan Galvez, el número 11 Jairo Falcón. Muy bien, así está San Bernardo en el campo de juego, está Masalín allí para la postal, para la foto del equipo que arranque este partido, cuando lo vemos allí con camiseta de color verde para el equipo de Masalín, azul marino para el equipo de San Bernardo con números celestes. Mejores cortes en carnes, carnicería Tío Lucas, anexo mercadería, convertible, sándwich, carnicería Tío Lucas, apoyo a Olimpia Oriental. Muy bien, así la tiene Liendro, la pelota en la última línea del equipo de San Bernardo, la toca ahora Bernel, pelota que va al medio, va devolviendo con golpe de cabeza para qué sector aparecía, para allí Galvez, la pelota que va picando, oh, así quedaba para Salo Aramayo, el remate de Salo, estaba atentos al daño, la primera para el equipo de Masalín cuando estamos en 20 segundos del primer tiempo. Se viene todo, Masalín adelante buscando allí el balón, pelota por franja izquierda, despeja Liendro, la recupera Diego Rodríguez, espera Federico Galvez, la tiene Diego, cambia pelota al medio, la recibe Falcón, Jairo Falcón, abre la cancha, se adelanta por aquel sector ahora Álvarez, devolución para Jairo Falcón, la tiene Falcón, pelota a la punta derecha, corre, está habilitado el colchón Almirón, la tiene Almirón, se cubre el balón, se desprende la marca, ahí está el colchón, levanta al centro, la pelota que pasaba, no llegaba Jairo Falcón. Carnes, el solitario, sabemos de carnes y de muy buena raza, el solitario en Avenida Chile y Güemes y frente a la plaza principal de Rosario de Lerma, Carnes, el solitario. Va saliendo San Bernardo, Ibarra para Bernel, apurado Bernel, pelotazo largo adelante buscando a Yolo Bautista, devuelve Beleizán, pelota al medio, le espera Salo Aramayo, la tiene Salo, pelota que recupera Mauro Mogro, la deja para Lara, pelota que va al medio, apura Ibarra, pelota larga adelante, se desprende la marca, Carlos González va a enfrentar al arquero Aquino, quedó en el camino, ahí está González, gol, gol de San Bernardo, Carlos González se desprendió de la marca, lo dejó en el camino Aquino, sin problema el arco libre a los 17 minutos 40, San Bernardo 1, Masalín 0. Carnes San Cayetano, el patrón del novillo, Carnes San Cayetano, San Martín 31. Salo Aramayo la busca al medio, esperaba Juan Galvez, despejaba por allí finalmente Quintero, la tiene allí la pelota para Salo Aramayo, media vuelta, tocaba Jairo Falcón, habilitó, así queda para hacer el pedido de lanzamiento Carlos González, mete el centro, así luchaba Mauro López, pelota al medio, colchón Almirón, la tiene Colchón, toca para Federico Galvez, falta, sí, no cobró el árbitro, finalmente la tiene Joel, levanta Joel, de cabeza llegaba Mauro López, cerca de la media hora de juego, gana San Bernardo por 1-0, sale ahora Quique Aquino, por la derecha para Álvarez, al medio buscando por allí a Vilte, la tiene Vilte, otra vez para Álvarez, se la pide Colchón por franja derecha, la recibe Vilte, allí está con el balón ahora todavía en su campo, saliendo por franja derecha, Álvarez, presiona ahora para allí Carlos González, ahora Joel Bautista, la tiene San Bernardo, Mauro Mogro, apura la marca Diego Rodríguez, colabora Colchón Almirón, la recibe Jairo Falcón, la tiene Jairo, toca el balón, quedó para Mauro Mogro, se adelanta ahora, la espera Culel, rechaza Culel, aparece ahora Campo, la tiene Ocampo, maniobra Ocampo, pelota franja derecha, retrocede sobre su campo buscando a Quinteros, Quintero más atrás para Bernel, se adelanta por allí, se acerca ahora Mauro Mogro, apura Diego Rodríguez, sale Bernel, Mauro Mogro, Juan Galvez, chocaba Galvez, quedó en el camino Mauro Mogro, rechaza de Galvez, remate de Galvez, salida para San Bernardo. ¿Estás pensando en comprar un vehículo usado? ¿Perdiste los papeles? El mandatario nacional del automotor, Roberto Córdoba, puede ayudarte. Además, transferencias, embargos, prendas, denuncias de compra y venta, reposición de chapa y patente y todo el asesoramiento en general. Comunicate al 3875-339372. Muy bien, Diego Rodríguez. La tiene Masalín, Juan Galvez. Jairo Falcón, levanta Jairo, pelota a la punta derecha, va corriendo Álvarez, va a llegar Álvarez sobre la última línea, allí toca el balón, va a volcar el centro, viene el tiro, ¡oh!
despeja Liendro, aparece Jairo Falcón, ahí está el remate al arco, Saldaño, el 1 de San Bernardo se queda con esa pelota. Va a levantar Diego Rodríguez, se mete por allí Álvarez, también llega Culel, Beleizán, ahí están todos buscando desde arriba, viene el centro, de cabeza, travesaño, ¡gol! 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 De Mazarín de cabeza, aprovechando ese rebote, estaba Beleizán de cabeza a los 32 minutos. Mazarín empata 1-1. En su campo, sector izquierdo, levanta Bernal, la espera para allá Carlos González, rebota en Carlos, despeja Álvarez, allí la busca para aquel sector también Ocampo, rebotaba en Álvarez, finalmente la salida de Mazarín, no pasó nada, ese la tiene Salo, Salo para que vaya por allí, ahora la tiene Diego, ahí está Diego, Saldaño, 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 salvó lo que era la caída. Va a mover Mazarín, da la orden ahora, Diego López, quien presenta el segundo tiempo. Lácteos Rosario, somos distribuidores exclusivos de la línea Cosalta. Lácteos Rosario en Roque Sáenz Peña 75. Va saliendo Culel, pelota por franja derecha. La tiene Álvarez, otra vez para Culel, muy cerca Beleizán. También para Givilte, levanta el balón a punta derecha para que vaya el colchón al mirón. La marca de Lara, finalmente balón que se va del campo. Hay salida para el equipo de San Bernardo. Ferretería Chaco, Cecilio Rodríguez 260. Hoy la tiene ahora Diego López, Diego Rodríguez, centro, remate, allí la pelota, reclaman que era gol, no marcó en línea. En la ciudad de Rosario Lerma, avenida Cecilio Rodríguez 105, Carnes Jorgito. Sale Aquino, balón para Federico Gálvez, se adelanta Federico sector izquierdo, se la pide Vilte, también Jairo Falcón, se muestra Diego Rodríguez, colchón al mirón, despeja Bernal. La tiene Ibarra, Ibarra al medio para que la tenga para allá Carlos González, tocaba Joel Bautista, Mauro, Mauro, levanta Mauro para Mauro López, cierra Beleizán, Beleizán que va saliendo ahora con Salo Aramayo, la tiene Salo, franja derecha, se la pide por allí muy cerquita Jairo Falcón, allí pelota atrás para Jairo, se adelanta ahora, se mete en campo de San Bernardo, levanta el balón, pelota ahora que va para el colchón Almirón, ¡gol! Pero estaba adelantado, adelantado el colchón Almirón. Forrajería La Herradura, todo en alimentos, alimentos balanceados para tus mascotas. Forrajería La Herradura, 9 de julio, 285. La tiene Diego Rodríguez, ahí está Diego, la mete ahora para Jairo, no se fue esa pelota, Brad. Jesús Ramírez, esa pelota no se fue. No sé qué vio Jesús Ramírez, pero esa pelota no había salido. Sin embargo, dice que hay saque de costado para San Bernardo. Sumar, la mejor calidad en ropa nacional. Sumar, recibe todas las tarjetas de crédito y débito. Sumar, en Coronel Torino, frente a la plaza principal. Muy bien, saliendo Aquino. Balón para que vaya Sala Aramayo. La tenía Lara, la pierde. Allí se viene Salo. Por franja derecha la pide colchón Almirón. Balón para Almirón, otra vez para Salo. Pelota franja derecha, vuelca al centro. La pelota arriba Saldaño. Queda en el camino. Ahí está. Pedía en mano. Llegaba Jairo Falcón en esta, se salvó San Bernardo en 20 minutos, segundo tiempo. Van las palmeras del barrio San Rafael. Va saliendo Beleizán, pelotazo largo adelante, vuelve el Chanano Bernal. Mogro, tocaba por allá Quintero, Ricky Cardoso, balón para Mauro López. Ahí está Mauro, pelota que la pide Carlos González. La pelota cerca del palo izquierdo, allí se salvó Mazarín en esta. Hay tiro de esquina para San Bernardo, punta izquierda va a levantar ahora con pierna derecha Ricky Cardoso, se mete Quintero, también está Bernal, llega Liendro y Mauro Mogro, el centro, el doctor Aquino, se la pasó Aquino, de dos. Tiro de esquina, levanta Mazarín con este, viene el centro, Saldaño, rechaza Saldaño, tocaba Diego Rodríguez, ahí está Col que mete el centro, la recibe, pero estaba todo invalidado cuando la tenía Diego Rodríguez, salida para San Bernardo. Carnes El Solitario, sabemos de carnes y de muy buena raza, El Solitario en avenida Chile y Güemes y frente a la plaza principal de Rosario de Lerma. 48 minutos, segundo tiempo,
levanta el pelotazo largo, devuelve Vilte, la espera Mauro Mogro, ahora Lara, pelota al medio, la busca González que no podía, anticipa bien por allá, Vilte, corta Lara, cuando esperaba Cisneros, balón ahora para Carlos González, rechaza allí de media vuelta Álvarez, completa Federico Gálvez, Mauro Mogro. Ya estamos en 48-50, se viene Quintero, se viene San Bernardo, allí está, le metió un caño a Federico Gálvez, viene el centro, Mauro López la deja pasar, rechaza, Salo Aramayo, cuando el árbitro dice que terminó el partido aquí en la cancha de Mazalín, empataron San Bernardo y Mazalín, mereció más Mazalín en este partido, merecía más Mazalín, terminó empatando 1-1.